Isabel Tua y hoy os traigo un vídeo que me hace mucha ilusión hacer y que llevo ya un tiempo queriendo hacerlo. Como ya habréis visto en el título, voy a hacer una reacción a mi vídeo con más visitas de maquillaje, que es el maquillaje Grunge Tumblr, que hace 3 años ya. Y voy a verlo, voy a reaccionar a él y voy a retirar el maquillaje. Porque además, yo cuando hice ese maquillaje es cuando estaba empezando un poco a meterme en el mundo de maquillaje. No tenía mucha idea, no tenía muchas cosas en realidad. Ahora, pues trabajo maquillando. Es muy gracioso. Quiero también ver un poco cómo ha avanzado, cómo lo hago ahora, cómo lo hacía antes, a ver qué cosas me gustaba antes y ahora no me gustan, o al revés. En honor al vídeo me he puesto un sombrero y también me he puesto la camiseta que llevaba en el vídeo, que aún la sigo usando. Antes de empezar el vídeo, recuerdo que os suscribáis al canal y deis a la campanita para que os avise cada vez que subo vídeo, porque estoy subiendo todas las semanas. Y también que me sigáis en Instagram, que es donde estoy más activa, donde hablo con vosotros, donde os pregunto cositas sobre los vídeos, donde os aviso. Y vamos a empezar con el vídeo. Tengo aquí el ordenador, pero estoy mirando aquí. Vaya calidad, vaya iluminación, vaya caca de vaca. Hoy os traigo un Get Ready With Me con un maquillaje grunge. Lo primero que vamos a hacer es coger los espejos. Qué pelo más largo, chaval. Pues vamos a cogernos el pelo también, ¿no? Antes que nada, me he puesto de crema hidratante en la cara. La base que uso es la de Revlon, la Color Stay. Vale, yo crema hidratante ya me he echado antes. El color Ivory. Y uso la Beauty Blender. Sí, la Beauty Blender del Kiko, yo creo que era eso. La base que estoy utilizando ahora es la Ultra HD de Makeup Forever, que ya sabéis que me encanta. Me voy a acercar un poquito el espejo, así que si veis esto, es el espejo, porque si no, no me veo, ¿vale? Voy a usar ahora sí la Beauty Blender, porque ahí no tenía dinero para tener la Beauty Blender, pero ahora sí. Esa base me acuerdo que la odiaba, porque me dejaba la piel súper seca. Pero yo creo que no era el problema de la base, era problema de que yo no sabía cuidarme la piel, básicamente. Usaba toallitas para desmaquillarme y solo me ponía una crema, que ni me acuerdo cuál era. Pues claro, si no te preparas bien la piel, la vas a hacer. Ahora me hago los 10 pasos coreanos. Sigamos con el vídeo. Ahora se me da un poquito más clara que mi piel, pero cuando ya oxida se queda en mi piel. Tú arrastrala, muy bien, o sea, no destoques, tú arrastra la esponja, muy bien. Después voy a usar como un corrector en plan para taparme las zonas, porque por aquí tengo unos por aquí. Buah, me sigue pasando eso de que me lío todo el rato cuando hablo. Que en realidad es una base, pero yo la uso como... Joder, ¿qué me pasa? Después voy a usar este stick de base, de Primark, que es el mismo tono que mi piel. Lo voy a usar como corrector. Vale. Es más que nada para corregirme las cosas que necesitan más cobertura. Y sigo haciendo eso. Si tengo alguna zona que tengo más problemática, rollo, pues aquí tengo que se me está yendo un granito. Ahora uso el Prolonger de MAC, que es un corrector de alta cobertura. Y lo voy a desmirar con la esponja. Después, para corregirme las ojeras, uso el Perfect Stay Concealer de Oslo. También para como primer para las sombras de ojos y tal. Yo ahora voy a usar el Born This Way de Too Faced y también lo uso de prebase de ojos y también como para iluminar la zona y tal. No sé cómo me lo aplicaba antes. ¡Con el dedo! ¡Claro que sí! Así, con el dedo, así, encima, así, no toques, arrastrando. Pues me lo fijo con el Compact Powder, que es transitorio de Essence. ¿Qué sabéis que a mí Essence me gusta mucho? ¡Ay, por Dios santo! Me ponía polvo por toda la cara. O sea, ahora, si puedo evitar ponerme polvo, mejor. Yo voy a usar el de RCMA, el No Color Powder, y simplemente lo voy a utilizar para sellar el corrector de las ojeras, para que no se me mueva y no se me haga piel. Ese me sigue gustando bastante. ¿Para qué mentir? Después, para las cejas de cambio. Vale, voy a hacerme las cejas. Me las hacía súper oscuras ahí. Voy a usar... ¿Veis? Es que aún me sigo trabando, chaval. Voy a utilizar el Super Brow de Kat Von D en el tono Dark Brown, que es una pomada de cejas, y con una brochita biselada. Ya me he hecho las cejas. No me han quedado las mejores cejas de mi vida, pero bueno. Si queréis, os hago una rutina, ahora sí. Así que dejadme en los comentarios si os apetece ver eso. Me tomas de puto pelo, chaval. Que no soy muy brilli brilli, dice. Que no soy muy brilli brilli. Ahora me pongo 4,5 kilos de highlighter, ¿sabes? Por lo menos. Me niego a iluminarme con algo mate. Así de claro os lo digo. Así que voy a usar mi super iluminador super potente de Ofra en el tono Glazed Donut. Antes no era muy brilli brilli, pero ahora soy una bola de discoteca. La gente cambia, chicos. Qué cosas, ¿eh? ¿Quién me ha visto y quién me ve?
Vale, yo ya he sellado en sí el corrector. Voy a sellar otra vez, como hice aquí, con un tono vainilla. Voy a usar el tono témpera, que es este. Y con los dedos también. Pepsi Drake. Y ahora vamos a usar la Naked 3, que bueno, no es la Naked 3, es falsa, es de una tienda china de internet. Y uso el tono Nuna. Es este. Y lo vamos a aplicar en todo el párpado negro. Bueno, voy a usar el Bon Fresco de, también de la Mode Renaissance, que creo que se parece bastante. Pero en noviembre me voy a Hamburgo, Alemania, a ver París y estoy muy emocionada. ¡Ay! Es verdad. Es la primera vez que fui a ver a París. Joder, sí, ha hecho 3 años, porque los vi en noviembre del 2015. Y ahora los he visto ya 4 veces. Y los conozco y saben quién soy. Y han cantado con Lynn y me he tatuado con su caligrafía y... Qué fuerte, ¿quién me hubiera dicho a mí hace 3 años que hubiera conseguido todo eso con París? Y los sigo amando tanto mis bebés. Ay, los quiero mucho. Voy a usar esto de Sex Spoil, que es una paleta de colores. Vale. Voy a usar este color, que es como naranjita, y más que nada para la transición. Pigmentan súper bien más. Como coloretes, pareces un payaso. No le veo mucho sentido que si voy a hacer un look como naranja, rojo y así, poner una base como lila fría, o sea... Para mí tenía lógica en aquel entonces, ahora no lo comprendo, pero tú sabrás, Drew, del pasado, ni puta idea. Vale, estoy usando como un tono naranja tostado, no sé si tengo algo parecido, así que voy a poner de la Saint and Sinner de Kat Von D el tono Devo. A lo mejor lo mezclo un poco con el Mártir que hay al lado. Sí, yo creo que el color es bastante parecido al que llevo ahí. Este tono rojo, es el color 208, odio cuando ponen números como las, bueno, las sombras o cualquier cosa... Como tío, tan difícil es ponerle un nombre, no sé, ponle red, o yo qué sé, o blot, o algo así, y en la cuenca otra vez. Sigo opinando lo mismo, la verdad. Un color como rojizo. Voy a utilizar el Love Plus de Sugar Pill, que creo que es un poco más intenso también. Pues que aquí es súper diferente ahora, se me hace extraño y me complica. Vale, ahora he aplicado el color y ahora me lo voy a iluminar con la misma brocha de antes y con lo que queda del color de antes también. Voy a volver a aplicarlo, más que nada en la parte esta de fuera de la cuenca. Vale, a mí no me hace falta volver a aplicarlo. Por debajo de las pestañas. Y extendemos. Ah, es el rojo. Hasta la mitad más o menos. Y en forma que queda así, como una forma muy redondeada. Parezco ahora un mapache rojo, pero bueno. Sí. Ahora para poner la parte este del ojo un poco más oscura, uso este color de Kiko, que es como un lila rosado con un poco de brillo, aunque tampoco tiene mucho brillo, pero eso lo uso. Y es el 232, más que nada para que quede más oscuro en esta parte. Vale. Voy a utilizar como un rojo más oscuro de la Shade and Night de Kat Von D, este tono, que es como un granate oscuro, porque me niego a usar un morado rosado para oscurecer. ¡No! ¡No, no, 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 no! Voy a coger una brocha de difuminar así más pequeñita. Voy a difuminarla con una brocha de difuminar, todo lo que he hecho aquí. ¡Ay, me estoy desgrace! Antes de acabar con las sombras, voy a hacer algo que ahí no hacía, pero ahora sí hago, y es iluminarme el lagrimal con un poco de iluminador, el mismo que hemos usado para la ceja. Tengo el mismo rizador aún. Ya va siendo hora de cambiarlo. Está súper, el color súper ido. Está plateado más que hermoso ya. Voy a intentar hacerme el eyeliner y que se vea, pero no prometo nada. Me suena que usaba un eyeliner de Essence, que era así como un botecito. Ahora voy a usar el MAC Liquid Liner de NYX. No sabía que hacía eso ya ahí, qué guay. Vale, yo quería usar el Definitely Black de MAC. De todas maneras, os voy a dejar en la tarde todos los productos por si no os enteráis de lo que digo o algo. Aún me sigue haciendo cosquillas, pero ya me he acostumbrado más. En el lagrimal de abajo no tengo nada, porque me gusta como que así. Y si no, demasiado rojo todo. Y los ojos de pasa. Es usar el rímel. De todas maneras, vale. En la tarde todo el novio.
lo que uso. ¿Ves? Os he dicho exactamente lo mismo que dije ahí. Voy a usar Better Than Sex de Too Faced. ¿Ves? Parece que tengo pestañas cortitas con este rímel. Tenía las pestañas muy largas ahí. No las tengo así. Yo ahora sí me voy a poner pestañas postizas porque no vivo sin pestañas postizas. Y voy a usar, como siempre, las número 7 Scandal de NYX y el pegamento dúo. Me hace gracia este vídeo porque parece como que estoy muy contenta, estoy haciendo coña, estoy feliz, ¿sabes? Pero era una época muy, muy mala para mí. O sea, tenía una depresión muy, 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 muy grande. O sea, me tiraba el día en la cama llorando. Y me acuerdo que grabar vídeos era de las pocas cosas que me animaban. Pero tampoco las podía hacer como muy a menudo porque no tenía fuerzas. Entonces, cuando finalmente tenía fuerzas, pues podía sacar fuerzas y grabar un vídeo, es como que me ponía muy contenta. Y ha llegado un punto en el que ahora estoy mucho mejor psicológicamente, estoy más contenta, estoy más tranquila. Pero hacer vídeos me da un poco de ansiedad. No por el hecho de hacer vídeos, a mí hacer vídeos me encanta, pero el hecho de la gente, toda la gente que hay en YouTube, toda la gente que me ve, toda la gente que no me ve, porque va muy mal YouTube y los vídeos no llegan a mis seguidores. O sea, a lo mejor llega al 10% de la gente que me sigue y es una cosa que me frustra muchísimo y me pone muy triste porque va muy muy mal, que es algo que has trabajado, ¿sabes? El canal para que no llegue a lo que debe, porque si tú tienes ese número de seguidores, ¿por qué no llega a ese número de seguidores? Es lo que más rabia me da. Y también la presión social, toda la gente que hay ahora, lo perfecto que es todo en YouTube, porque tú ves estos vídeos y hace 3 años era lo normal, la calidad, la iluminación, la edición, o sea, no era perfecto, era como unos vídeos más caseros, ¿sabes? Ahora tienes que tener una cámara súper guay que te desenfoque el fondo, unos focos de la hostia, hacer el maquillaje de la hostia, ¿sabes? Es como que hemos llegado a un punto que YouTube es como si estuvieras viendo un programa de televisión y eso me mete muchísima presión porque yo soy ya de por sí muy perfeccionista y como me quiero poner siempre como a la altura de youtubers que se dedican a ello y que tienen dinero para hacer eso, tienen gente que les ayuda, tienen gente que les edita, no llego a eso y me frustro mucho. Hace nada me compré esta cámara, la Canon 80D. Buah, ahora que la tengo siempre me falta algo. Ahora me falta el micro, ahora me falta esto, ahora me falta el otro. Es como que nunca acabas de tener las cosas como quieres. Porque siempre va a haber alguien que edita mejor que tú, que maquilla mejor que tú, que hace los vídeos mejor que tú, que tiene un setup mejor, que tiene una cámara mejor, que tiene unos focos mejor. A mí eso me crea mucha ansiedad porque ya os digo, soy una persona muy, muy, muy perfeccionista y quiero que me queden las cosas súper perfectas. Y por eso también me he tirado mucho tiempo como no grabando, porque uno, el año pasado también estuve muy mal, ¿vale? Como que no me veía capaz de llegar a ese nivel de perfección. Y nada, eso, creo que me he explicado más o menos. Me gustaría mucho hacer un vídeo sobre el tema. No sé si os gustaría que lo hiciera, pero la verdad es que es una cosa que me frustra mucho YouTube en sí. Y es algo que me encanta hacer y me encantaría dedicarme solo a esto, pero me frustra mucho porque es eso, la plataforma va muy, muy, muy mal y me pongo negra, os lo juro. Ya he puesto las pestañas. Soy una adicta a las pestañas postizas. Me encantan. Ahora siempre me pongo colorete. Yo me he traído un colorete de MAC que tengo aquí, que es el Blush All Day. Yo me lo aplico más que nada aquí en la parte exterior. En las manzanas de la cara no me gusta mucho, me siento como feliz. Y una cosa que sé que no voy a hacer, pero ahora me niego a no hacerla, es poner mi iluminador. Así que lo voy a poner ya. Voy a usar el mismo que he estado usando durante todo el vídeo. No me pienso contornear. Y voy a coger este color porque es el único tono marrón. Como pobrecita. Súper azul para mi piel. Y lo uso con una brocha de Real Technique. Usaba una mofeta, que es para base de maquillaje, para contorno. Muy bien, muy bien. Es que yo decía, pues la gente le pone contorno, pues me tendría que poner contorno. No me gusta. Vale, ya pasamos a los labios. Creo que ya está todo, parte de los labios. También vamos a usar el de MAC y es el color Viva, que es el que va ahí en el centro. ¡Mirad qué bebé! O sea, yo era la más fan de MAC porque, claro, no tenía mucha idea de marcas de maquillaje. Desde que tenía yo como 16 o así, 15, que ya me empezaba a hacer como cosas en plan amarillas, rojas, naranjas, rollo Hey Julia. Era la única marca que vendían sombras de colores en plan así potentes y yo siempre le tenía mucho cariño a MAC por eso. Y me acuerdo que ahorraba un montón porque no tenía ni un puto duro y los labiales de MAC valen 20 euros para comprarme los colores. Y me acuerdo que el Diva creo que fue el primero o el segundo que tuve y ahora trabajo en MAC. O sea, es como, me parece súper surrealista, no sé, es súper raro. Este es como un color morado y este es un rojo oscuro. Y vamos a hacer que en el exterior quede como
A diferencia de ahí, no voy a mezclar un labial líquido con uno de barra. Ahí lo hice así porque no tenía otra cosa. Pero hoy voy a usar labiales de MAC solo. Voy a utilizar el Smoke Purple de MAC y el Diva. Primero voy a perfilar un poquito el labio. Este es un perfilador de Rimmel. Horas. 40.000 horas, dice. O sea, ahí no tardaba nada en maquillarme comparada con ahora. O sea, ahí en una hora y media como mucho estaba maquillada. Ahora, para grabar, me puedo tirar 3-4 horas grabando un maquillaje. Y ya está. El vídeo. Ha sido todo por el vídeo de hoy. Creo que ha quedado bastante parecido el maquillaje. En mi opinión, creo que maquillo muchísimo mejor ahora. Antes de acabar el vídeo, os lo comenté ya por Instagram, así que si no me seguís, os recomiendo que me sigáis porque os enteráis antes de nadie de las cosas. En los vídeos que hago de maquillaje voy a estar poniendo fotos, así que me voy a poner a un lado, de la gente que ha recreado el último maquillaje que haya hecho. Por aquí os voy a ir poniendo fotos de la gente que ha recreado mi último maquillaje, que fue el de Pastel Goth Witch. Fue una puta locura porque es que recreasteis tanta gente el maquillaje, o sea, en mi vida me había pasado de que tanta gente recreara el maquillaje. Habéis sido como 80. Muchísimas gracias a todos, de verdad que me hace muchísima ilusión. Y si queréis salir en mi próximo vídeo de maquillaje, lo único que tenéis que hacer es recrear este maquillaje y subir una foto a Instagram, Twitter, donde queráis, y etiquetarme para que la vea. Además, lo estoy subiendo todo a Stories y lo he puesto en un highlight de Instagram que se llama Coven, así se llama la gente que me sigue, porque sois mi aquelarre de brujas. Y de verdad, o sea, para mí lo más importante es que os guste lo que hago y que interactuáis conmigo. Y por cierto, si ya me seguíais cuando subí ese vídeo, por favor dejadmelo en los comentarios, porque me parece una locura que me sigáis desde entonces, de verdad, porque es como, han pasado tantos años, ¿no? Y me hace ilusión si me lo ponéis, porque me gustaría saberlo, la verdad. Y si os ha gustado el vídeo de hoy, podéis darle a me gusta, dejar un comentario, compartirlo con todos vuestros amigos, y no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita. Tampoco olvidaos de seguirme en Instagram, que es donde estoy más activa, pero de todas maneras tengo todas mis redes sociales en la tarde, por si os apetece seguirme en alguna otra. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!